Welcome to my channel. Today I will be teaching you how to make a beautiful fabric flower. Bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a estar enseñando a hacer una flor bien bonita. And this flower I'm actually making it from a very old lycra blouse that I have, which it was quite worn out. So I thought that this part of the blouse that you see here, like the neck area, or I don't know how to call it, it can make a very nice shape for a flower. So here is what I did. Maybe you have a blouse that looks very similar, so you can use the same thing. Y bueno, esta flor que estoy haciendo aquí, esta blusita que tengo aquí es de licra y hace ya mucho tiempo que la tengo y está bien usada, entonces ya está con positos y toda la cosa, así que decidí quitarle lo de la parte del cuello que está como recogidito y se ve bonito para hacer una flor. Y creo que quizás si tú tengas por ahí una blusa igual o quizás un vestido que esté de muy similar, puedas hacer lo mismo y la flor se ve bonita y es muy fácil de hacer. And if you decide to make this flower, please send me a picture either on my Instagram or on my Facebook so I can see how you did it. Y si decides hacer esta flor, mándame una foto ya sea en mi Instagram o en mi Facebook. Aquí te voy a estar dejando los detalles. I quite like these leaves that I'm making for this flower because they look like a very exotic leaves. So I hope you also like them. Estas hojitas que estoy haciendo para este tipo de flor realmente me encantan. Parece como que las hubieras encontrado por ahí en el bosque. Están bien bonitas, me parecen muy 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 atractivas y espero que también a ti te guste el diseño de las hojas para esta flor. Si te gustaría aprender a hacer más flores de tela, te invito a que visites mi canal, ahí encontrarás una gran variedad de ellas. También no te pierdas mis videos más recientes. Suscríbete para no perderte ni uno. If you would like to learn how to make other types of fabric flowers, you are most welcome to visit my channel. There you will find a grand variety of them. Likewise, do not miss my recent videos. Subscribe as to not miss any. Si hay algo de mi video que no le pudiste entender muy bien, déjame un comentario y te voy a contestar tu pregunta. If you have any doubt or question, leave it on the comment below and I will answer as soon as possible. Si te ha gustado este video tutorial, dale manita arriba, comparte y deja un comentario bonito. If you like this video, do not forget to give me a thumbs up, share it with your friends, and also leave a nice comment. Ya hemos llegado al final de este video. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.